88, 2.440 municipios de 2.444 los gobernaba el PRI. Los 32 estados de la República, los tribunales, los medios eran soldados del presidente. Eso decía Azcárraga. Ese no es el mosaico que hoy tenemos. Pero no resolvimos todos los problemas. Y por eso la gente hoy, por ejemplo, encuentra que hay corrupción en amarillos, o en azules, o en verdes, o en tricolores, o en morenos, o en todos. La gente lo simplifica cuando te dice, sale el Pinto y entra el Pinto y no cambia nada en esa circunstancia. Y yo digo que porque le pusimos excesivo acento, correcto en su momento, a la democratización de las reglas por acceder al poder. Y en eso se avanzó, pero el poder no lo cambiamos. El sistema presidencial, presidencialista, estilo México, el sistema presidencial existe de distintas maneras en el mundo, pero en el estilo México tiene como característica el manejo discrecional, abusivo, del poder y de los recursos públicos. Discrecional y abusivo. Y en eso no lo hemos cambiado, porque el que llega al poder, sí logramos la alternancia. Te sientas en la silla y vieras cómo hay botoncitos en esa silla, palanquitas, capacidad de hacer cosas, y nadie las quiere perder. Entonces, la manera de ejercer el poder político en México no se cambió sustancialmente. Se logró avanzar en regular las normas para luchar y acceder al poder, y eso es alternancia. Y la alternancia es indispensable en cualquier democracia, pero no es suficiente. No es suficiente. Tenemos que avanzar en la democratización del poder político en México, y por eso es que decimos, se dice coloquialmente gobiernos de coalición, no, pero es abandonar el sistema presidencialista que se maneja de manera discrecional y centralista, sin ningún contrapeso, porque sigue siendo el supremo poder, el poder ejecutivo, por encima de los otros dos, por lo menos eso dice la Constitución, que todos somos tres poderes, pero hay uno supremo.